vamos a hacer una carne con una salsa de verdad brutal. La salsa que ha sobrado yo la he congelado. Imagínate qué buena está para que yo la congele. A ver, vamos a coger una pieza de jamón fresca. Vamos a rellenarla con ciruelas y con melocotones de estos que están sequitos. No me acuerdo ahora cómo se llaman. Orejones, eso es. Que están buenísimos. Vamos a hacerla al vapor con nuestra mambo y bajo vamos a hacer una salsa espectacular. Vamos a ver ingredientes y empezamos. Bueno, como os he dicho, vamos a hacer un jamón fresco asado con una salsa agridulce impresionante. De verdad os lo recomiendo. Lo podéis hacer antes, un par de días antes, y tenerlo en la nevera. No hay problema. Vamos a utilizar una pieza de jamón fresco de unos 2 kilos aproximadamente. Yo la compré entera y lo único que he hecho es con un cuchillo jamonero hacerle unos cortes. Fijaros. ¿Vale? Cada, así como cada trocito de un dedo, poco más o menos, le vamos haciendo un corte. Y esto lo vamos a rellenar. Primero le vamos a poner un poco de sal. Vamos a ir haciendo. Vamos a poner un poquito de sal. Así. Y ahora vamos a ponerle también un poquito de pimienta. Vamos abriendo y vamos soltando un poquito de pimienta en cada corte. Así. Es una receta que sale muy rica, sale económica. Yo, por ejemplo, he encontrado el jamón, el kilo de jamón fresco a 6 euros el kilo, a 5,99. Así que fijaros, 2 kilos, lo bien que te sale y veréis cómo, vamos, qué bien se come y, o se cena con esto, lo que queráis hacer. Vale, vamos a rellenarlo. Vamos a poner orejones y ciruelas. Vamos a ir poniendo uno, uno, uno y uno. A quien no le gusten, que le gustan solo los orejones, pues orejones. Que me gustan solo las ciruelas, pues ciruelas. Que os gustan las dos cosas, pues fenomenal. Vamos a ir poniendo y vamos a ir cerrando, ¿eh? Como si fueran libritos. Así y así. Claro, cuando más vayáis avanzando, más os van entrando. Así lo tenemos que rellenar todo, ¿eh? Ya lo tenemos todo rellenito. Fijaros qué bonito queda. Y ahora lo que vamos a hacer es atarlo con hilo de algodón. Lo vamos a atar bien para que nos quede bien apretadito. Yo, lo único que he hecho es pasar un hilo. Lo he parado y digo, deja que lo grabe por si alguien no sabe, pero vamos, lo único que hay que hacer es, pues eso, apretarlo lo más posible para que quede prieto, no se salga. Así. Este es de este lado, que este lo tengo que apretar yo por aquí. Vamos apretando y lo vamos haciendo así, o sea que tampoco es que tenga mucho, mucho misterio, ¿eh? Ahí. Así. Y así vamos apretándolo bien y luego lo atamos. Bueno, ya lo tenemos atado. Vamos a coger una bolsa de las de asar. Así. Y vamos a ponerlo dentro. Vamos a abrirlo con cuidadito. Y vamos a ir poniéndolo dentro. Que cabe justito, justito, ¿eh? Pero entra. Así. Cuidado, no tiréis mucho porque estas bolsas son delicaditas, ¿eh?
hacerlo con cuidadito, así, y vamos a ir poco a poco hasta que esté ya dentro, así, poquito a poco, que no tenemos ninguna prisa. Fijaros qué bien queda. Ay, vale. Así tenemos sitio para cerrar y todo. Vamos a preparar, que nos vamos a ponerle dos ingredientes. Bueno, vamos a poner 2 cucharadas de caramelo líquido y 1 cucharada de concentrado de carne de boril. Así que vamos a coger una cuchara y vamos a poner 2 cucharadas soperas. Ahí. Así. Una. Luego con el vapor no os preocupéis porque se va a mezclar con la carne y los jugos que saque. 2. Y ahora 1 de concentrado de carne. Tal que así. Y 3. ¡Hala! Ahora ya hacemos así. Esto lo podemos cerrar. Y esto se irá luego con el vapor, se irá mezclando. Vamos a cerrarlo. Y vamos a preparar todo lo que nos falta. Bueno, pues tenemos la carne macerando. Vamos a coger nuestra mambo, jarra, cuchillas. Vamos a cerrar el tapón, ahí, el cubilete. Y vamos a, como veréis, tengo un montón de cosas. Vamos a poner. Os las voy diciendo como lo voy poniendo. 3 dientes de ajo, 2 o 3 cebollas, 2 grandecitas o 3 cebollas pequeñas, como es mi caso. Vamos a poner también 1 cucharada, a ver, 1 cucharada sopera de orégano. A ver, ahí, colmadita, ¿eh? Así. Perfecto. Vamos a cerrarlo. Vamos a poner 1 cucharadita de comino. De comino en polvo. Mirad qué pinta tiene más buena. Pues 1 cucharadita de estas de café con leche. De comino. Vale. Lo dejamos a un lado. Vamos a poner 1 cucharadita de pimientas. Yo voy a poner de varias pimientas. En bolita. A ver. Pues mira, lo voy a poner en la mano. Pues como así. Ahí. Cerramos. Vamos a poner ahora 100 gramos de aceite de oliva. Voy a coger una espátula. A ver que la tengo aquí en este lado. 100 gramos de aceite de oliva. Así. Rebañamos bien. Vamos a poner también vinagre, 50 gramos de vinagre. Quien quiera poner vinagre de manzana, de vino, cada uno el que quiera. Yo voy a poner vinagre de Módena. 50 gramos. Vamos a poner 60 gramos de mostaza. Yo he puesto una mostaza Dijon. Así. Vamos a poner también 40 gramos de azúcar. Y vamos a poner 360 gramos de ketchup. Así. Vais a ver qué salsa sale, ¿eh? Vais a alucinar de la salsa que sale más rica. Vale. Vamos a poner 1 lata de Coca-Cola. Que más o menos son 330 gramos. Y vamos a poner 250 gramos de agua. Así.
Fijaros qué mejunje, ¿eh? Vale, y le vamos a poner una pizquita de sal. Ahí. Ahora vamos a coger todo y lo vamos a cerrar y lo vamos a triturar. Vamos a poner tiempo, un minuto. Bueno, vamos a poner 30 segundos. Un minuto me parece mucho. 30 segundos, mejor. Ahí. 30 segundos porque lo vamos a triturar a velocidad 10. Que nos dejamos. Fijaros, por favor, qué salsa, ¿vale? Vamos. Esto está... Vale, pues ahora vamos a bajar un poco todo esto. De aquí de la tapa. Así. Y vamos a coger el recipiente Paloma y la carne. Primero de todo, cogemos la carne, el recipiente Paloma, ponemos la mariposa en el fondo para que nos entre bien el aire. Ponemos la carne ahí, vamos a desatarlo, y yo lo tenía atado porque pusimos el caramelo y todo esto, y vamos a poner dos cucharadas. Voy a coger una cuchara grande. Mira, yo voy a coger dos cucharadas de estas grandecitas y voy a ponerlo por aquí, por la carne, ¿eh? Así. Y ahora ya sí que vamos a cerrarlo bien. Lo atamos. Así. Que nos quede bien atadito. Y podemos moverlo un poco todo, ¿eh? Ahí. Lo ponemos encima de la mariposa para que nos circule bien. Así. Vale, vamos a cerrar. Vamos a quitar el cubilete. Vamos a cerrar el recipiente. Yo lo voy a cerrar también con pinzas. Así y así. Vale, y vamos a poner, vamos a cancelarlo todo, que lo teníamos así, y vamos a poner tiempo 45 minutos. Ahí, 44, 45. Velocidad, vamos a poner velocidad 2, porque he puesto tapa y vamos a poner sin tapa, no podéis poner velocidad, pero yo he puesto tapa, ¿vale? Temperatura, vamos a poner 115 grados. 115 grados, pero vamos a bajar la potencia calórica al 7. Que se nos vaya haciendo. Han pasado los 45 minutos. Vamos a ver cómo está todo. Vamos a quitar la tapa. A ver. Voy a ponéroslo un poquito más para adelante, que lo había metido para atrás para el vapor, para que se lo llevara la campana. Así. A ver, ahí. Fijaros qué pintaza tiene la carne, por favor. Vale, vamos a darle la vuelta. A ver, lo voy a enfocar para allá, para que lo veáis. A ver si no lo muevo. Vamos a darle la vuelta, simplemente cogemos de un ladito, oh, con cuidado, porque se nos puede romper la bolsa. Es lo que casi me ha pasado a mí, que se me ha roto de un lado. Vale, y vamos a darle la vuelta, poniéndolo otra vez encima, así. ¿Vale? Ahí. Encima de la mariposa. Así. Ahí. Perfecto. Vamos a taparlo. Así. Es que estas bolsas, como son de hornear, hay que tener cuidado porque sí se abren por un ladito, pero no pasa nada porque si habéis visto, el jugo ya lo tiene la carne, ¿eh?
Estaba la bolsa que no tenía nada. Mira, fijaros que no os lo he enseñado. ¿Veis? El juguito lo tiene ya la carne por dentro. Vale. Vamos a poner esto. Y si queréis vamos a comprobar cómo va la salsa. Vamos a abrirla. ¡Buah! Mirad, por favor, qué pinta tiene esto, ¿eh? Voy a coger una espatulita. Vamos a ir bajándolo todo. Así. Y mirad, ¿eh? Fijaros, por favor, qué salsita vamos a tener. Vamos a cerrarla. Que no se nos vaya mucho. Vamos a cerrar. Y vamos otra vez a poner. Cancelamos. Vamos a poner tiempo. Por este lado le vamos a dar 20 minutos. Velocidad 2. Ya sabéis, temperatura 115 grados. Ahí. Y bajamos al 7 la potencia calórica. Que ya han terminado, como veis. Vamos a cancelar y vamos a dejarlo que repose aquí unos 10 minutos, que temple, para poder abrirlo y poder manejarlo. Bueno, lo he sacado un plato y vamos por el agujerito, he hecho el agujerito que lo he hecho un poco más grande, y voy a sacar todo el caldito que tiene al enfriarse y lo voy a poner dentro de la salsa. Así. Ahí. Vamos a abrirlo, vamos a probar. Voy a bajar todo esto. Toda la salsita que podamos. Vamos a bajarla un poco porque lo vamos a volver a triturar. Y vamos a probarlo de sal. Así. Ahí. Cerramos. Se había apagado. No, lo he apagado yo. Ahora. Vamos a encenderlo. Y vamos a triturarlo a una velocidad 8. Así. A ver, que nos, igual nos dice que aún está demasiado caliente para triturarlo. Sí. Vamos a esperar un poquito a que se enfríe un poco. Ha terminado, cancelamos. Bueno, fijaros, por favor, qué salsa más fina. Bueno, lo he sacado de la bolsa, le hemos quitado todos los hilos. Vamos, podéis encender el horno y ponerle el grill, o podéis coger la freidora de aire, colocarlo dentro y vamos a darle un poquito de grill. Vamos a dorarlo un poquito por un lado y por el otro. Así que vamos a ponerlo a precalentar a 200 grados. A ver, ahí lo encendemos. Tengo los dedos helados y ni me marca, ¿eh? Esperad, qué fuerte. A ver. Te digo yo que tendría que dedicarme a robar, ¿eh? Oye, por favor, enciéndete. Voy a calentarme los dedos, ¿será posible? Bueno, yo lo pongo a 200 grados. Como digo que no quiero ningún flip, porque esta es la que echa el aceite. Y ahí, a precalentar. Cuando termine, lo abro y lo cierro y que se nos dore. Lleva unos 10 minutos. Bueno, fijaros, ¿veis? Ya se va dorando. Vamos a darle la vuelta y lo pondremos otros 10 minutitos. 10 minutitos más. Así se nos dora por este lado también. Vamos a ver cómo va. ¡Buah! Fijaros qué pinta, por favor. Así que vamos a ponerlo en una madera y vamos a ir trinchándolo. Bueno, vamos a trincharlo y vamos a ir haciendo cortes. Y veréis, por favor, mirad. Mirad qué maravilla, ¿eh? Esto está... Es una delicia. Así que vamos a ir cortando.
así, para que no se nos abra, así. Y luego le pondremos la salsita por encima. Vamos a ir trinchándolo todo. Bueno, pues fijaros qué cosa más rica. Fijaros si salen lonchas. Esto está súper rico con la salsa. Lo podéis preparar con antelación. Si lo queréis dejar para nada más luego lo que es calentarlo y dorarlo un poquito, lo podéis dejar en la bolsa sin abrirlo en la nevera. Y al día siguiente o cuando lo queráis servir, ya hornearlo un poquito con el grill y cortarlo a rodajitas. Bueno, espero que os haya gustado. Darme un like, suscribiros a mi canal. Un besito para todos y todas y hasta la próxima receta.